Yo empecé... ¿cómo te parece? Yo siempre fui un niño muy, muy solitario, muy solitario. Yo vivía precisamente aquí en esta calle, en la calle Sonora, y siempre era como muy apartado. Yo siempre vi que yo era una persona diferente. No sé si estaba bien o estaba mal, pero siempre fui como muy apartado. Si tú, padre de familia, tienes una persona gay, yo como persona gay te lo pido, por favor, apoya a tu familia, escucha a tus hijos. El momento de la escuela y la secundaria es lo más difícil. El último que se entera cuando un hijo está sufriendo de bullying es la familia. Y muchas veces no lo hacemos ni lo decimos por miedo a represalias en la misma familia. Por lo mismo, porque yo me sentía diferente. Yo sentía como que algo en mí no estaba... O sea, no sé si estaba bien o estaba mal, pero no me ubicaba. Y ahí es cuando los niños también tienen que hablar. Tienen que hablar los papás con los niños, decirles que cuando ocurra algo así, se los digan para que inmediatamente tomen cartas en el asunto. Mis mejores amigos que yo recuerdo de aquí de Fresnillo, pues es Martín Hernández, un compañero pues, de mi edad de la secundaria, aquí donde, ahorita donde estamos, que gracias por elegir esta locación, me hiciste revivir cosas que no te imaginas, porque pues aquí en la secundaria fueron de... desperté a una juventud, una pubertad maravillosa, porque ya fue cuando yo me empecé a involucrar con niños, con niñas, ya fue donde yo me empecé a abrir un poquito más, ya después de ser una persona muy, muy, muy apagada, muy serio, pasé a ser el que contaba los chistes, el que hacía las bromas, el que se hacía el chistosito ahí en el salón, y hasta que los maestros me llamaban la atención, y recordé tantos maestros aquí, tantos compañeros, me hicieron ver la gloria y el infierno. De verdad, porque yo pues como actor también soy como muy intenso, y yo pues aquí en Fresnillo pues tenía mi noviecito, ¿verdad? El noviecito de la secundaria, el noviecito de la prepa. No era tu hermano, ¿eh? No era tu hermano, ninguno de los dos. El Betín era como que muy enojón, y el Talamantes, el Gerardo, bueno, yo le tenía un pánico. Así es que mejor de amiguito de tu hermana, de Angélica. Pero sí los conoces por ahí, pero no te voy a decir quiénes son, obviamente. Y imagínate la primera vez cuando empecé a sentir, sí existen las maripositas en el estómago, y en la gente gay más, creo que así es. Pero pues fueron a mis noviecitos de la escuela y ahí quedó. Pero ya cuando conocí realmente, esto fue en Tijuana y fue de una manera pues inesperada. Esto sí sería como una telenovela, que nada más te digo que ahorita mi corazón está muy tranquilo. Acabo de salir de una relación de 4 años y medio. Acabo de volver a ver a mi expareja. Quedamos como amigos, pero pues luego muchas veces no se puede. Pero sigo en busca, ¿no? No digo que no, ni cierro mi corazón ni nada, porque es bonito compartir con alguien tus éxitos, tus fracasos, pero también es muy difícil por mi trabajo. Yo pienso que mi relación anterior, por eso se fue desgastando, porque fue después de estar yo más de 12 años en un lugar y empezar a viajar y a viajar y viajaba y viajaba, y dicen que el que tenga tienda, que la atienda, o que no, la venda mejor, o se le va, y eso fue lo que pasó. Así es que mejor ahorita así, a gusto, tranquilo. Ya mira, le ando echando los perros acá al Caneri. Más tarde, pues ya estando en ya en la adolescencia, pues voy a la Discotheque Factory y ahí empiezo a participar en concursos y empiezo a ganar y empiezo como que a destacar dentro de la pequeñísima comunidad gay que había ahí en la Disco Factory. Cuando yo me vestí por primera vez de mujer, que fue aquí en Factory, en Fresnillo, el dueño de la disco, Alfredo Martínez, estaba supervisando todo, como pues era un proyecto de él, y estaba supervisando todo, y era la primera vez que a mí me vestían de mujer, y me cambiaron, me maquillaron y todo, y luego me dice, no, mira, Ricardillo, como que sí se va a mirar bien, dice, la boca se le ve, los labios se le ven como de mujer. Dije, bueno, pues ya llevo una ventaja, y se me quedó grabado, ese podríamos ser como el primer piropo que recibí ya vestido de mujer. Realmente en Guadalajara tomó un impulso muy grande mi carrera, y digo lo tomó porque pues imagínate presentarme 12 años en uno de los lugares más emblemáticos de la comunidad gay a nivel no nada más nacional, internacional, porque gente gay que iba a Guadalajara era como por punto obligatorio ir al Mónicas. Al final de cada show, cuando la gente te responde con ese aplauso, con ese grito, con ese el pedirte una fotografía, dices, bueno, qué padre que una gente se tome el tiempo de plasmar una imagen y conservarla y decir, ah, mira, estuve con Ricky, estuve con Ricardo, y
qué padre, esos momentos, pues yo pienso que son los más bonitos de mi profesión. Padrísimo. Y otro momento muy, muy padre que acaba de pasar hace, pues el año pasado, con Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, nos invitó a participar en una canción que se llama Todos Me Miran, y cuando termina la canción y yo estoy junto a ella y veo el Auditorio Nacional lleno, digo, wow, qué padre. Yo estaba consciente de que no me iban a ver a mí, pero el disfrutar ese momento que estaba viviendo Gloria Trevi en ese instante del momento más importante de su show, y estar yo junto a ella en escena, obvio que no estaban gritando por mí. Bueno, eso no lo cambio, pero por nada. La mayoría de las personas que participaron conmigo ayer en el show aquí en la explanada de la FENAPLA son gente que se inició conmigo y que yo he dejado como un legado, y me gustaría seguirlo dejando. Lamentablemente en estos momentos no tengo un show, no tengo gente nueva a la cual pueda yo enseñar, pero estamos trabajando en eso. Y claro, si a mí alguien se me acerca y me dice, de hecho me lo preguntan por Facebook, oye, ¿cómo le podría hacer para, quiero invitar a Ninel Conde, a Lorena Herrera, ¿qué puedo hacer? Es imposible que se los diga yo por Facebook. Yo necesitaría ver a la persona, decir, mira, aquí tenemos que bajar la ceja, aquí tenemos que subir la nariz, tenemos que agrandar los labios, tenemos que hacer esto, 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 otro, todo con maquillaje, pues para que hagan bien, porque afortunadamente existe el interés de nuestra comunidad para seguir con este tipo de trabajo. Cuando yo me presentaba, de fulanito de tal, y tal, 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 y al final yo, de Fresnillo, Zacatecas, un amigo servidor, Ricardo, ese era mi eslogan del final. Bueno, Ricky Lips nace cuando empiezo a participar en el programa de Wow, de Telehit, porque ocupamos un nombre que llamara la atención a la gente. Yo, por una cosa o por otra, nunca me puse un nombre así como que artístico, siempre era Ricardo para acá, para allá, Ricardo Vázquez, del show de Lips y así. Pero ya con la necesidad de tener ya como figura pública ya en medio televisivo, pues nace la idea de Ricky, es algo cortito, y Lips porque la gente me asociaba mucho al show de Lips. Yo quería participar en el ballet, que era en ese entonces el ballet blanco y negro de la Beta 2270, que se siguió a la Factory, pero después en ese ballet sí encajaba porque pues eran pura gente gay, pero yo estaba muy chiquito. Y pues ya, total que tuvieron problemas con el dueño, quitaron el ballet Beta 2270, y digo, el ballet blanco y negro, y después hicieron un grupo que era como de rap, entre rap y flash dance y todas estas cosas, y yo quería participar, pero pues ahora el problema era que ya iba a haber puros heterosexuales, ya no había nada de locas, la única loca que había era el que los peinaba, que era Gualucho en ese entonces, y a raíz de ahí empezó como, ¿cómo se va a llamar el show? Y que el show de las chicas malas, que el show de Factory Travesti Show, y que esto y que el otro, y dije, no, pues algo cortito que a la gente se le pueda grabar, y ahí es como nace Lips. ¿Sabes qué me faltó a lo largo de mi carrera? Me faltó un poco más de ambición, porque si hubiera tenido una ambición, hubiera llegado más lejos, hubiera sobrepasado mis límites o a lo mejor mis sueños, pero como mis sueños yo la verdad los he logrado a base de mucho, mucho, mucho trabajo de apoyar a la gente que siempre ha estado conmigo. De hecho, mira, prueba de ello es que después de casi 2 años de no tener show, yo hablo con mis amigos, oye, voy a ir a Fresnillo, mira, vamos, y todos en una disposición increíble, ay, claro que sí, vamos, y armar el show nuevamente. Me gusta mucho Lucha Villa, me gusta mucho Daniela Romo, me gusta mucho Lucía Méndez, no, como números y personajes. Pero ya en cuanto a caracterización, en cuanto ya que tú dices un parecido que la gente en cierto momento diga, ay, güey, será o no será, es de Beatriz Adriana, de Manuela Torres y de Lorena Herrera y María José. Y ahora ya estoy preparado, que sé que he llegado a un nivel de mi carrera que está padre, pero después de eso ya viene el qué va a pasar después. Y para esto también estoy preparado, puedo ser un buen maquillista, un buen peinador, o un buen asesor de imagen, un buen trabajador, sobre todo trabajador. Eso de ser trabajador, yo pienso que es lo que más le heredé a mi mamá, porque mi mamá es, yo pienso que la persona más trabajadora que te puedas imaginar. Llegó por una invitación que me hace él va a Guadalajara a una puesta en escena, nos conocemos, me invitan, dice, bueno, ¿cuándo puedes ir? Yo, bueno, en 15 días. En 15 días llego, que era la primera vez, a presentarme como Lorena Herrera, como te decía, y es tanta la aceptación del público y el impacto que tiene, inclusive con el mismo staff de producción,
que me dice, ay, me gustó mucho, la gente le encantó, hemos recibido varias llamadas donde nos felicitan por haberte invitado y te queremos volver a invitar. ¿Puedes venir cuándo? Bueno, en 15 días. En 15 días regreso como María José y lo mismo. Y a raíz de ahí ya me empieza a invitar semanalmente o cada 15 días a empezar a participar en el programa. Al principio era así como yo la de thank you, de thank you, así como que le presenta el disco, yo nomás detenía el disco. Pues manejando un perfil bajo pues para quedarme en el programa, porque pues ya me habían dicho que era medio canijo este Alex y sí, efectivamente le gustan que las cosas salgan perfectas y fuera del escenario tiene un carácter, bueno, maravilloso, la persona más padre que puedas conocer y aparte que pues me ha ofrecido su amistad fuera de los foros y eso es pues muy importante. Cuando nació mi hermanita, la más chica, el ver su cara porque nació prematura primeramente y no sé, un momento maravillosísimo en cuanto a familia, pero también momentos muy dolorosos como cuando yo pienso que el momento más triste de mi vida fue cuando falleció mi tía, que era como mi mamá y fue así como que ay no, ya hace mucho tiempo pero igual lo recuerdo y siento que se me fue la parte más importante de mi vida, una de las partes más importantes de mi vida porque ella me dio el apoyo que yo necesitaba cuando más lo necesitaba porque, te digo, yo me sentía diferente. Un niño siempre, yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo, pero siempre traté de hacer bien. Y con mi tía era donde yo me refugiaba, donde yo cualquier cosa, cualquier sobresalto, cualquier regaño, cualquier pleito de entre mi mamá y mi padrastro y estas cosas, yo corría a con mi tía y cuando se murió fue como que ay, se me fue algo muy grande, muy grande. Y ese es el momento más doloroso que yo siento de y que tengo de aquí de Fresnillo. Inclusive siempre que yo llamaba por teléfono a mi mamá, ¿y cómo está la familia y todo? Y mi tía siempre mi tía, inclusive ya después de que falleció, me quedaba así con y mi tía y no lo podía evitar porque es algo que a lo mejor tú no lo dejas ir. Y ahí está, y yo no la quiero dejar ir porque siempre quiero que viva en mí porque es quien siento yo me cuida y me lleva por buen camino. Ay no, Dios mío, qué cosas me estás haciendo hacer. Pero una buena transformación es de 45 minutos a una hora y media, dependiendo. Ya, por ejemplo, el maquillaje de Chelsea lleva un poquito más de labor porque tienes que pegar piedritas, tienes que acomodar pestañas, tienes que afinar rasgos, tienes que levantar la nariz, ocultar totalmente la ceja, hacerte una transformación total. El comentario que me hizo Francis, me lo hizo a mí y también se lo hizo saber a parte de su grupo, que si una persona llegar a ocupar su lugar en algún momento aquí en él, andando por la República, hacia arriba, hacia abajo, en todas partes, y que haya visto un potencial como para un perfil así que diga algo similar a Francis, era yo. Y la que más satisfacciones me ha dado ha sido la de Lorena Herrera, porque pues gracias a ella pues estuve con don Francisco, me invitaron a participar en Parodiando en los promocionales y pues Lorena Herrera me ha felicitado personalmente en varias ocasiones, hemos hecho ya varios programas juntos. Yo estoy completito como trajeron al mundo, completito de arriba abajo. Bueno, sí me hice una cirugía, me reconstruí el tabique y me puse colágeno en los labios, nada más. De ahí en más, no, todavía no me meto cuchillo, ya debería, pero no, trato de conservarme feliz, de estar a gusto. Y esto para las mujeres y para los hombres, de verdad. El estado de ánimo es el mejor elixir que puedan encontrar para la belleza. Tiene uno que estar siempre alegre, contento, porque no hay nada que no pueda solucionar. Lo único que no tiene solución es la muerte. El consejo que yo les puedo dar a todos es que tienen que ver todo de una manera natural. Lo pueden aceptar o no, pero si lo tratan de ocultar es lo peor que puedes hacer. Yo en mi familia, bendito sea Dios, pues realmente sí me interesa la opinión de toda mi familia, pero no voy a vivir de la opinión de mi familia. Quien realmente me interesa es mi madre
y mi mamá me apoya, y pues sobre eso es la base. O sea, si tus padres te apoyan, tienes que seguir, tienes que ser lo que tú realmente quieres, porque nunca vas a ser feliz tratando de aparentar algo que no eres. Es así como llegamos al final del expediente inspiracional y de historia de una de las personalidades y personajes de Fresnillo, que gracias a su talento queda plasmado para nuestro programa. Agradece, por favor, a Ricardo Vázquez Domínguez. Y un agradecimiento especial, Ricky Lips. Muchísimas gracias, gracias a ti por tomarte la molestia y por invitarme a tu programa, de verdad, muchísimas gracias. Y por medio de este aparato, por esta televisión que todo mundo tenemos ahí en casa, llegar hasta sus hogares y saludar de alguna manera a mis amigos, a mi familia, pues a toda la gente que pues por mis viajes ahora sí que de doctor no puedo saludar. Un besote a todos. Muy bien. Mi nombre es Oscar Talamantes. Esto fue Expediente Fresnillo.